cordial saludo a todos los que nos siguen a través del canal comunitario, canal 4, de las redes sociales. Seguimos con esta aventura con ustedes, el padre Aldemar Ramírez, sacerdote de la parroquia La Inmaculada de Ciudad Bolívar. Seguimos meditando con la palabra de Dios. Les recordamos, estamos en el mes bíblico, septiembre es el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo. Él tradujo la Biblia de los idiomas originales, del hebreo, del griego, del arameo, al latín. Al pasarlo ya a este idioma latín, que es un idioma occidental, se pudo traducir a muchos otros idiomas. Gracias a este trabajo incansable de dedicación que hizo San Jerónimo, nosotros hoy en día podemos tener la Sagrada Escritura en nuestro propio idioma. Les voy a leer el Evangelio de este día. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías de Dios. Él les prohibió y terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser entregado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Una pregunta que nos hace muy especial y que seguramente la recordamos, que hace unos días, el domingo antepasado, escuchamos esta lectura: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti que estás viendo este programa, que estás escuchando? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Seguramente podemos dar muchas respuestas, respuestas teóricas. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Él es un amigo, es un guía, pero lo importante es que lo sintamos en el corazón. No decirlo de labios, sino sentirlo en nuestro corazón. Y sentir a Jesús en nuestro corazón es una invitación para que caminemos con Él, para que vivamos como Él nos enseñó, para que cumplamos sus mandamientos, para que practiquemos sus sacramentos, para que vivamos como hijos de Dios. Es la invitación que nos hace. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa en tu vida? ¿Es simplemente un amuleto? ¿Es simplemente llevar un collar, una camándula en nuestra mano y nunca rezar? ¿Es llevar un escapulario en el pie y nunca acordarnos de Él? ¿Qué es Jesús? ¿Qué significa en tu vida? ¿Realmente lo sigues? ¿Realmente crees en Él? ¿Realmente tienes una fe grande puesta en el Señor? Que esa respuesta que demos sea durante toda nuestra vida, para que afiancemos así nuestra cercanía con el Señor y que Él sea de verdad todo para nosotros, que Él sea lo mejor que nos puede pasar, porque Él nos ayuda a transformar nuestra vida, a cambiar esos momentos de tristeza por momentos de alegría, a cambiar las lágrimas de dolor por lágrimas de felicidad. Jesús tiene que ser algo, lo más importante para nosotros. Él es lo más sagrado y lo más bonito que nos puede pasar en nuestra vida. Seguimos, nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias por su atención.